kapas dibuat berenang. Uang sedikit jadi segudang. Baik jaga kiri dan kanan. Waktu sulit berasa senang kerana ada uang simpanan. Waktu sulit berasa senang kerana ada uang simpanan. Seringgit si dua kupang. Mari singgah di Pulau Pinang. Uang sedikit jadi segudang. Beli papan betulkan bumbung. Uang sedikit jangan dibuang. Baik disimpan di dalam tabung. Uang sedikit jangan dibuang. Baik disimpan di dalam tabung. Sampul dua sepasang. Uang sedikit jadi segudang. Pisau tumpul banyaklah tahan. Uang sedikit jadi segudang. Kalau dikumpul perlahan-lahan. Uang sedikit jadi segudang. Kalau dikumpul perlahan-lahan. Seringgit si dua kupang. Makan nasi di dalam dulang. Uang sedikit jadi segudang. Habis manis sepah dibuang. Banyak duit kawan pun datang. Duit pun habis kawan pun hilang. Banyak duit kawan pun datang. Duit pun habis kawan pun hilang. Mana sama si kucing belang. Uang sedikit jadi segudang. Dabe dada jalan melenggang. Dunia sempit rasanya lapang. Jikalau ada duit di pinggang. Dunia sempit rasanya lapang. Jikalau ada duit di pinggang. Hola a todos, bienvenidos a nuestro Fellow Webinar Center. Aquí estamos para nuestra edición de Año Nuevo. ¡A qué más, tío, me meto! ¿Y dónde está? No veo a Lai. ¿Dónde estará Lai? Hello, how are you? Aquí estoy, Cocodayo. Lai, saludos, Lai. Dije, no puedo estar solo el día de hoy. ¿Qué pasó ahí? No, nunca en la vida vas a estar solo, amigo. Jamás. Never ever. Nadie se había preocupado tanto por mí antes, Lai. Muchas gracias. Pero ya estamos aquí, Lai. ¿Estás emocionada? Ya es el último Sentaki del año. Oh my God, no puedo creerlo. Se acabó el año. Y se acabó. Bueno, no se acabó Sentaki porque va a seguir. Pero es el último del año, efectivamente. Sí, es como que. Ah, one more year. Qué rápido se pasó el tiempo. ¿No, Lai? Pensar que hace unos meses, una semana, estábamos iniciando esto y ya estamos terminando el año. Pero, pues ya estamos aquí, vamos a platicar un poquito de este 2023 y también del 2024 ya. Pero, como ya es tradición aquí en el Sentaki, ¿te parece si iniciamos con una asada? Sí, claro, no puede faltar la asada. Y de hecho la asada de hoy es como especial, podemos decir. Podría ser. Era una asada que nos matamos de qué asada hacemos, y dijimos, esta tiene que ser. Pues sí, porque esta asada es la que usamos en nuestro intro de Sentaki, entonces pues ya la tienen un poco conocida, ¿no? Entonces, it's very special. So, vamos a empezar con la asada. Ok, chicos. Minasan, Tatekudasan, todos los que nos están viendo ahorita, también, por favor, vamos a hacer esta asada. ¿Estás listo, Ian? ¿Te la sabes, Ian? You know. Yo te sigo, Lai. Excelente, va. Seringuet si du
capaz de buat menang. Kau sedikit jadi segura, baik jaga kiri dan kanan. Waktu sulit berasa senang kerana ada wang simpanan. Waktu sulit berasa senang kerana ada wang simpanan. Seringgit si dua kupai, mari singgah di Pulau Pinang. Sedikit jadi segudang, beli papan betulkan tubuh. Sedikit jangan dibuang, baik disimpan di dalam tabung. Sedikit jangan dibuang, baik disimpan di dalam tabung. Cambio. Seringgit si dua kupang, beli sampo dua sepasang. Kong sedikit jadi segudang, pisau tumpu banyaklah tahan. Kong sedikit jadi segudang, kalau dikumpul perlahan tahan. Kong sedikit jadi segudang, kalau dikumpul perlahan tahan. Seringgit si dua kupang, makan nasi di dalam bulan. Kong sedikit jadi segudang, habis manis seperti buah. Banyak duit kawan ku datang, duit pun habis kawan ku hilang. Banyak duit kawan ku datang, duit pun habis kawan ku hilang. Tapi seringgit seru aku, mana sama si kucing belang. Sedikit jadi segudang, dah beda ada jalan melenggang. Dunia sempit rasanya lapang, jikalau ada duit tinggal. Dunia sempit rasanya lapang, jikalau ada duit tinggal. Entramos en calor ahora sí, chicos, porque ¿qué creen? Hace un frío aquí. Está bárbaro el frío, Lai. Imagínense. Oye, pero qué contrastes. ¿Tú no tienes frío o no hace frío en tu ciudad? Hace frío, pero creo que no tengo tanto frío, Lai. ¿Tú por allá cómo andas? Porque yo te veo ahí con el suéter, la bufanda, acá todo bien tapado. Mucho frío, precisamente ya se nota que se está acercando el fin de año. Entonces, Chihuahua, aparte que es una ciudad fría, hoy se está haciendo mucho frío. Aunque tenemos las manos frías, nuestro corazón es... Y más acá me informa producción que estamos como a 20 grados, Lai, acá. Para ti está fresco acá. Para mí 20 grados no es nada, es calor. No te quedas, está bien, así. Pero, pues mira, te parece que seguimos entrando en calor, pero ya con el chisme, Lai. Pues sí, ese sí nos va a dar bastante calor, verás. Y pues ya como estuvimos hablando, hoy vamos a estar hablando de lo que fue el 2023 para nosotros dentro de IPO y lo que va a ser el 2024. Espera, déjame me pongo a tono, a ver dónde está. Vamos a ponernos a tono con el tema. ¡Ay! Yeah. Hay producción con la... Hay producción, sí, cómo no. Pues, todos también, pónganse a tono con el tema, por favor. Uno aquí tiene que aprovechar ese, entonces por eso no estamos a tono, ¿eh? Pero, pues ya entrando un poquito a tema live, vamos a empezar con una palabra para describir tu 2023 en IPO. Una palabra para describir, definitivamente sí es, ahora sí que muy entrado en el tema de hoy, pues es feliz año nuevo, a que más te omedeto, ¿no? Entonces para todos feliz año nuevo. Y a ella le encantan los números, siempre pides una palabra, cinco frases, el top tres,
te encantan los números de tus amigos. Entonces, una palabra para describir cómo fue el 2003, ¿verdad? Híjole, eso está bien difícil, porque han pasado tantas cosas. No sé si te has dado cuenta, pero en Ipo los años no pasan en balde, amigos. Los años, cada año está tan movido y hay tantas cosas que hace uno que tienes muchísimas experiencias y hay tantos cambios y eres tan diferente al inicio, en el verano que es lo más fuerte, después cuando está así como que el otoño y que empiezan algunas festividades y en diciembre que es el cierre con el Sisi Forever. Entonces, híjole, para mí este año yo creo que va a estar rara mi palabra, no te vas a reír, ¿eh? Desempolvado. Okay. Este año fue de desempolvar, siento yo, porque hemos venido de cosas pues que han pasado, ¿no? De todos estos tiempos que hubo de pandemia, un par de años que estuvimos online, uno que estuvimos como que sí, como que no, el anterior como que también ya empezó, ya fue más fuerte en presencial, pero este año sí se sintió ya todavía más fuerte en lo que es el cambio a presencial. El año pasado, en el 22, todavía, inclusive ya me acuerdo que el congreso cuando hicimos con cubreboca era bien complicado, pero este año ¿te acuerdas? Todo el mundo con cubreboca y tomábamos las fotos y después, es que ¿qué foto pongo? Porque todos tienen cubreboca. Entonces es muy interesante, este 2023 ya fue más presencial, entonces fue realmente como de desempolvar todo esto que teníamos olvidado en la cuestión de presencial, y pues fue un año bastante retador, bastante, bastante retador. Entonces, para ti, Ian, ¿cómo was tu palabra? Me quedé, dije, ya estoy pensando en una palabra rimbombante para competir con Live, pero no puedo. Antes de seguir, porque me acordé del congreso con el cubrebocas, y me acuerdo claramente porque para ustedes, si no fueron al congreso o si fueron, bajamos una cascada, escalones, y pues uno de por sí hacía calor, estaba la humedad, y luego con el cubrebocas Live parecía uno que se acaba de bañar cuando salió de ahí. Sí, era realmente un reto estar haciendo un congreso con cubrebocas. Definitivamente. Pero a ver, para mí, yo creo que va mucho por hacia donde tú fuiste con tu palabra, porque para mí tal vez sería como recuerdos, recordar, esa sería mi palabra para el 2023 en Ipo. Porque como tú lo dices, ¿no? Venimos de la pandemia, de estar como empezando otra vez en presencial en 2022, pero ya 2023 fue como otra vez de lleno a todo. Entonces para mí fue como de recordar todo lo que hacíamos, cómo lo hacíamos y el por qué lo hacíamos. Creo que es muy importante esa parte de siempre estar recordando el por qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos aquí en Ipo. Entonces para mí fue mucho eso de recordar el 2023. Efectivamente. Recordar, sí, recordar exactamente hasta de cómo se prendía la bocina y cómo se conectaba la bocina. Recordar los músculos también, la que uno podía cargar la bocina antes y no. Pero ustedes en casita díganos qué palabra usarían para describir su 2023 en IPE. Porque pues también es importante escuchar a los demás. Claro que sí, porque para cada uno de nosotros pudo haber sido un año de diferentes cosas y es interesante poder también conocer sus experiencias y su forma de pensar, ¿no? De todos los que nos están viendo aquí en Facebook. Por favor, escríbanos cuál fue su palabra. Hola a todos. O si ya nos están viendo en YouTube, pues también ahí en el YouTube pongan. Así es. Pero pues vamos a seguir poniéndonos filosóficos, light, profundos. Y pues la siguiente pregunta es ¿cuál es? Pero ahora la vas a contestar tú, ¿eh? Ay, yo primero. Sí, ahora sí primero. Para que no digan, ay, nada más es para la entrevista de Lai. No es entrevista. Es un compartir entre todo. Como todos los Sentaki siempre es compartir. Entonces ahora te toca a ti. Ahora tú. A ver. Ay, Dios. Oh my God. No me la esperaba. Aquí ya vemos qué tan naturales somos. Nuestra siguiente pregunta, nuestro siguiente tema es, ¿qué diferencia hay entre tu yo de enero con tu yo de ahora? Oh. Wow, tu yo de enero del 2023 y tu yo del, ¿qué? Diciembre de 2023. ¿Diciembre del 2023?
O sea, 12 meses antes. A ver, Ian, ¿cómo es? Ay, Dios. No, si, voy a ser honestos con el público, siempre hay que ser honestos con el público. Yo pensé en la pregunta y dije, esta es una muy buena pregunta, ¿no? O sea, de verdad es de reflexión. Pero al mismo tiempo quería que Laila respondiera primero porque era, ¿qué puedo decir? O sea, tengo ahí como los puntos, pero es como de, ¿cómo lo dices, no? Entonces, yo creo que mi yo de ahora, a diferencia de mi yo de enero, tal vez es un poquito más abierto. Recordando lo que hablábamos en el Sisyphe, ya habla más del corazón. Y justamente el día que estamos en esta plática, acaba de pasar una anécdota que voy a compartir con ustedes, amiguitos. Estaba yo en la oficina, sentado, haciendo mi trabajo, claramente, no crean que sentado descansando. Y ya, ¿no? De repente suena el teléfono, contesto, y era una llamada de informes, una persona interesada en conocer HIPO. Y ya yo tomo la llamada, empiezo a platicar de qué es HIPO, de qué hacemos, cómo funciona todo. Pero fue una llamada en la que yo me sentí como de, ¿qué estoy diciendo? O sea, como que yo sentía que lo que decía no tenía como ni pies ni cabeza, no tenía forma. Y al final que le pregunto, ¿no? Pues tienes alguna duda. Y me dices, sí, suena muy interesante, me gustaría probarlo, la sesión muestra y todo eso. Y yo como de, entonces eso de hablar con el corazón sí sirve. Exactamente, porque no tenías guión y no estabas así, ¿no? ¿Qué le digo? O saca uno, cuando empiezas a veces a dar informes así, sacas una revista de las que tenemos ahí, o sacas un volante y empiezas así como que aquí dice esto y lo vas como que pues, leyendo, ¿no? A lo mejor, pero no, eso es, el corazón sí funciona. Porque claro. Yo hasta ahí estoy, digo, ay, que me voy a quemar, ¿no? Pero estaba diciéndole, me puse nervioso porque estaba diciéndole los idiomas básicos y todo. Y le digo, a ver, espérame, déjame, te los vuelvo a decir porque no me acuerdo. Y ahí estoy, y hasta ella se ríe y me dice, no, no te preocupes. Y yo, ay, gracias. Entonces, creo que en esa parte ya es algo más que he cambiado este año, diríamos. El ser más abierto, el hablar como tan sin pensar, pues creo que podría ser. ¿Sabes qué? Siempre, desde que yo inicié aquí en Mico, bueno, hay discusiones como todos siempre, pero muy pronto comencé a trabajar dentro de la oficina y a compartir todo este proyecto, ¿no? Entonces, a mí siempre me caía muy gordo las llamadas de teléfono, de Telcel, que te hablaban del Telmex, que te hablaban de los bancos, y luego sabes, ay, este es del banco, ay, este es de no sé qué. Entonces, siempre, ¿a poco no tienen como ese tono, no? O sea, como que dices, tiene como un tono de robot. Yo siempre he pensado que se parece que son robots. Digo, todos están igual y todos tienen el mismo guión. Entonces, siempre que yo trataba de responder una llamada a Nico, siempre trataba de decir que no voy a hacer Telcel, no voy a hacer banco, vamos a ser naturales, vamos a compartir. Me daba mucho temor al principio el contestar una llamada telefónica y ahora es pues más natural, ¿no? Porque inclusive hasta es entablar una conversación con esa otra persona de qué le interesa, qué quieres saber, porque estás buscando, ¿no? ¿Qué te gusta? Si el intercambio, si el idioma, si tú quieres para tu hijo, si lo quieres para tu mamá. Entonces, es eso que vimos en Sisyphe, conectar. No soltar todo lo que puedas querer decir o todo lo que está en la revista, ¿verdad? Más natural. No, no, no sean como el banco, amigos. Ese es el secreto, no ser como el banco y no ser como Telcel. A ver, si nos ven por ahí nos van a matar, nos van a linchar, pero no importa. Estamos siendo naturales. Totalmente naturales. ¿Y tú, Lai? A ver, ¿qué diferencia? Bueno, una diferencia que sí hay entre la yo de enero y la Irene de ahorita es que tengo hijas diferentes. Buen punto. Exactamente, comencé el año 2023 con una hija de intercambio japonesa que se llama Nana. Se fue en junio de este año y después inmediatamente recibimos otra hija, bueno, no inmediatamente, sino en agosto recibí otra hija de intercambio que se llama Luna. Entonces, ahora tengo esa experiencia con esta nueva hija. Tuve dos experiencias diferentes de intercambio durante este año. De hecho, fueron tres. Tres experiencias de intercambio. Recibí a tres personas este año. Y me gustó mucho. Ha sido cansado, obviamente, porque es
pues es hacer esos cambios de adaptación. Han sido tres. Entre el inter de que llegó una chica japonesa y la otra, tuvimos una persona, una jovencita también de intercambio de jóvenes, de grupo de jóvenes. Muy linda niña, todas son muy lindas niñas, pero todas son realmente diferentes. Entonces, para mí, el inicio del año fue tener una experiencia y el final de año es una experiencia diferente. Entonces, ha sido adaptación. Entonces, pienso yo que este año ha sido como de adaptación a diferentes cosas, pero me doy cuenta que la adaptación cada vez es más rápida. Porque, como dices tú, tiene uno el corazón abierto y está un poquito más al natural, ¿no? Porque cuando me tocaba recibir antes, sobre todo una chica de intercambio de Yerlom, siempre la pensaba mucho, así como que, ay no, ay no, ay, es que, y si pasa esto, y si pasa el otro, y qué va a hacer, no, ahora sí, básicamente estábamos teniendo el intercambio de una, cuando llega el que sigue, échenme otra, otra. Next, porque cuando estás en ICO, y es algo que he aprendido mucho este año, es mientras más abierto estás a cambios y a cosas nuevas, es más rápido una adaptación. Pasó también con los presenciales, con las sesiones presenciales que comenzamos a tener. Como dices tú, es volver a recordar lo que se siente llegar con tu bocina, con tu caja, con tu bolsa, con todas las cosas que tienes que llevar, que es un material, que es otro material, que si el micrófono, que si el cable ya no funcionó, porque inclusive los cables, pues después de varios años se echan, entonces este cable ya no sirve. Entonces ha sido esa adaptación, y mientras más tienes el corazón abierto, más rápido es esa adaptación a los cambios y a las cosas nuevas. Entonces, este año me enseñó a que no le tengas miedo a esos cambios. Seguimos teniendo un poquito miedo, obviamente somos humanos, en mi caso también seguimos con esas nervios y ese miedo de cada algo nuevo, o sea, el taqui, inclusive el taqui fue lo mismo, así en caliente, órale, ni se siente en caliente. Entonces, eso fue, así que, resumidas cuentas. Bravo, Lai, bravo. Me gustó mucho lo que dijiste, tengo que admitirlo. Incluso, yo creo que, nada más complementando, esta parte que dices de, incluso el Sentaki me da nervios, justamente hace rato antes de iniciar a grabar, me decía el señor jefe, ¿por qué estás nervioso? Y le digo, no sé, o sea, yo sé que entrando ahí va a fluir todo, va a salir todo, pero no sé, ese nervio de antes es como la primera vez. Entonces, sí, como no, que a mí también. Queda. Realmente esta mañana, siempre todas las mañanas me levanto y comienzo a repasar el día. En mi cabeza tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, esto, y luego de repente, ¡hoy toca Sentaki! ¡Hoy toca hacer Sentaki! O toca grabación de Sentaki, ¿no? Porque pues esta grabación es para todos ustedes. Y entonces en la mañana sí me puse poquito nervioso y ¡ay, hoy toca Sentaki! ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a estar? Vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. Entonces digo que empiezan los nervios. A mí también me da ese nervio siempre, siempre que tenemos esta grabación de Sentaki. Aunque como dices tú, comienza, según vamos pasando, comienza a fluir porque son cosas que ya somos, nosotros somos, y estamos compartiendo lo que nosotros somos y lo que vivimos en ICO. Entonces, no es difícil, es realmente relativamente muy fácil y muy divertido, pero sí, sí te da nervios, tú te entiendo, Ian, a mí me sigue dando más nervios. Y sí pasa, sí pasa. Qué bueno saber que no estamos solos en nuestros nervios, Light. Pero regresando un poquito al tema del día de hoy. Ya sabes, y tú me haces burla de que me gustan los números, Light, el tope, todo. Sí, sí me gusta. Déjenme, tengo algo de científico también. Pero la siguiente, ahora sí creo que ya te toca a ti primero. Es el top 3 momentos del año en IPO para ti. Sácate las gomuchas. Top 3. Top 3. Sin orden. Sin no. Orden de primero, número 2, y no, o sea, porque como que dices, esto es difícil escoger el top, el número 1. A lo mejor y el Congreso. Para mí, siempre las mejores
eventos de hipo, bueno, todo es muy, muy padre, todo es diferente, diferente todo lo que hacemos, pero bueno, lo que más me gusta y lo que más esperamos durante un año en hipo es el congreso y el CC Forever. Congreso y CC Forever, entonces esas dos cosas han sido de las top. Para mí siempre son el top de cada año porque Miguero siempre lo dice, nuestro compañero Miguero siempre lo dice, son el evento del año. Sí, el congreso es el evento del año para sucios, y si sí fuera es el evento del año para felos, es el más encaminado, ¿no? Entonces, esos dos son los principales. Y este año específicamente vamos a decir que las sesiones, los eventos especiales presenciales, fue también el número 3, porque fue volver a retomar. Salirnos del online un poquito, salirnos un poquito de la pantalla, de esa comodidad, de cierta manera, de ese área de confort que tienes donde estás haciendo el online. Tuvimos un proceso para adaptarnos al online, bastante extenso, bastante interesante, que muchas veces hemos compartido, que nos tomó pues algunos meses, con 2 años, ¿no? Más o menos, de estar trabajando en esta parte. Se logró una adaptación, se logró algo muy interesante con el online, y volver otra vez a cambiar, es como que dices, otra vez, y vuelvo a repetir, mientras más rápido lo aceptes, más rápido hagas el cambio, o trabajes en ello, es mucho mejor. Entonces, el congreso, pues porque ahora sí fue sin cubreboca. Ahora sí ya estábamos un poquito más normal, fue un lugar en el que estábamos esperando poderlo hacer, porque cuando entramos en pandemia era el lugar a donde íbamos a ir, era el lugar, en Veracruz, hermoso Veracruz, y no se pudo hacer. Entonces, no, pues que como cuando entra uno en pandemia, pues no sabes, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, todo el mundo pensaba, no, sí, dura unos 3, 4 meses, no, duró 2 años, casi 3, oh my God. Entonces estuvo jalando y jalando y jalando ese evento hasta que se logró hacer 2023, fíjate, desde el 2020 que iba a ser 21, 22, 23. Todo lo que tardamos en poder ir a ese congreso, entonces el poder estar ahí fue, ¡ah, ya, por fin, este congreso! Porque mucha gente se quedó con ganas y todo, y se pudo por fin vivir esa experiencia. El CC Forever, porque fue realmente algo diferente, realmente fue diferente, exacto. La dinámica que se manejó era algo que no habíamos hecho y fue muy divertido, muy interesante, muy introspectivo. Y pues las sesiones presenciales, porque es volver a tomar, a vivir, a ver a la gente a las caras, a empezar a disfrutar, ya sin el tanto el cubreboca, porque empezamos teniendo sesiones presenciales, pero más esporádicas, como que cada 3 meses o en algún evento muy especial, todos con cubreboca, entonces ya ni te veíamos la cara. Fue otra vez, ¿no? Retomar. Y ver caras de personas que no te había tocado ver en presencial, que nada más los conocías online. Entonces, ya me extendí, pero más o menos es eso lo que siento yo que fue el top 3 de este año. Está pero ya me estoy pensando, a ver, ¿cuál es tu top 3? Está bien extenderse, para eso es este espacio, para explayarnos, sacar todo. Pero a ver, los míos. Ay, Dios. Estoy pensando porque comparto algunos con Dai, entonces, para no tener los mismos y que digan, wow, son diferentes. Yo creo que el Congreso, pero no solo el Congreso, sino creo que el alrededor del Congreso, antes, durante y después del Congreso, para mí fue como una etapa muy importante, porque creo que fue donde más cambios tuve en mí. Entonces creo que es como, esa época de congreso fue importante este año para mí. Después, esta decisión, encaminamiento de hacer fellow, empezando ahora como junior fellow, entonces como, creo que sí es algo muy diferente, algo que definitivamente no esperaba al inicio de año ni avanzado el año, pero que se dio. Entonces creo que esta parte sí fue una decisión importante, un momento importante de este año. Y yo creo que otra parte importante de este año ha sido el Zentaki,
como todo lo que ha traído, porque pues uno empezó el Sentaki pensando que sería un proyecto normal, cualquier cosa, y pues no, nunca te imaginas después de empezar en el Sentaki que a los semanas, a los episodios te van a decir, es una dinámica que se va a hacer en Sisypho Epic. ¿Qué? Entonces, creo que este crecimiento que ha traído también el Sentaki ha sido importante. Es tu bebé, es tu bebé, Ian. Es nuestro bebé. Ah, no, ¿verdad? No, voy a decir eso. Tu bebé. Por No, amigos, no, ahora. amigos, no. Siento. Tonterías. Pero pues, ahí está, y también ustedes nos pueden dejar en los comentarios ahí cuáles son sus top 3 momentos en Nipo este año. Compartan con nosotros. Sí, porque obviamente los socios tienen ahora sí que otro punto de vista también. Fellows también tiene otro punto de vista. En Japón también me imagino que hay muchísimas cosas más, ¿no? Hubo cosas muy interesantes en Japón, el nuevo idioma del mongol, los intercambios que estaban teniendo Mongolia, muchas cosas que están sucediendo también en Japón, y que pues también estaría padre que nos platicaran un poquito, ¿no? De nuestros amigos de Japón. Y nuestros amigos de México, ¿cuál fue su mejor? A lo mejor por alguna persona de México pudo haber conocido a Gina, tal vez. Así. Entonces, Lai, vamos a pasar a otra pregunta, pero esta ya se enfoca más hacia el futuro. Entonces, antes de terminar con esta parte del 2023, regresamos a ponernos filosóficos y la A pregunta ver. es, ¿crees que tu yo de ahora, de este momento, es igual, mejor o peor que tu yo que inició el año? Definitivamente mejor. Definitivamente mejor. Siempre, 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 siempre vamos a ser mejores que antes. Como dice la canción del Sisyphore. Cada día eres mejor que el día anterior. Ya sea que hayas aprendido algo o simplemente por estar aquí y seguir y continuar en lo que estás haciendo y en el camino, cada día eres mejor porque has aprendido algo. A veces no te das cuenta que aprendes algo, o que aprendiste algo, o que cambias. Pero sí, definitivamente muchísimo mejor. Porque el año pasado no me hubiera animado a 60 aquí. La verdad. El año pasado estaría así como que, ¡ah! Todavía yo cómo voy a decir que lo voy. No, 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 no. Entonces, definitivamente soy mejor que ayer, que el año pasado. Así que, Ian, ¿y tú? Yo creo que igual, definitivamente mejor. Yo creo que más como de la mitad del año para acá he visto como, no solo he visto, sino he aplicado más cambios en mi vida. Entonces, creo que sí, definitivamente una persona mejor que la que inició el año. Y por supuesto que el próximo año seremos mejores que este año, Lai, también. Aunque la vida, luego la vida de repente, como dice nuestro jefe, siempre es altas y bajas, siempre, siempre tenemos altas y bajas. Y a lo mejor durante este año hubo bajas, sí, sí hubo, hubo altas, sí, sí hubo, pero siempre avanzando. Entonces, no se mide en qué tan alto, qué tan bajo eres, sino qué tantas caminas. Sí, ese siempre ha sido mi punto de vista. ¿Qué tanto has avanzado? ¿Qué tanto has caminado? Sí, aunque se haya sido para arriba, para abajo, para derecho, para izquierda, pero ahí vas. Definitivamente la hay. A ver, Y la que sigue, Ian. Hay otra más. ya regresando aquí a los números, a las cantidades, ¿cuáles son tres palabras? Déjame, lo vuelvo a ver porque también yo me quedé así como de, ay Dios. Tres palabras para, aquí lo tengo, para describir cómo será tu 2024, Anita. Ahí está la hay. ¿Cómo quieres que sea tu 2024? Ay, ¿cómo va a ser el domingo? Con menos frío, por favor. No, no, uso, uso, ya no hay. Pues mira, más retador. Más retador porque cada nuevo proyecto o proyecto que ya tenemos establecido en IFO siempre es un reto. Siempre, por ejemplo, tenemos el congreso, tenemos el intercambio, tenemos nuevos socios, tenemos los clubes, tenemos muchas cosas, ¿no?
Pero siempre cada nuevo, cada actividad que vayamos a hacer o cada proyecto que vamos a hacer es un reto. ¿Lo voy a lograr o no lo voy a lograr? ¿Va a tener éxito o tal vez no? O, ¿cómo va a caminar, no? Entonces es un reto, siempre va a ser un reto y creo que el año que entra no va a ser la excepción. Entonces creo que es retador, todos los años en Ico, siempre para mí han sido muy retadores y el próximo no quiero que sea la excepción, porque eso es lo que nos ayuda a crecer, aunque me pongan el estómago que luego, ¡ay, mi panza! Pero es algo que ayuda a crecer y que te mantiene con esa vitalidad, ¿no? Y con eso, siempre ser multilingüe te ayuda mucho en tu juventud, lo sabemos. No envejeces de manera mental. Y también estos retos que se vienen con las actividades de hipo también lo son. Entonces, va de la mano, ¿no? También puede ser, me gustaría mucho que fuera un año como el de renovación, para tener muchos socios nuevos, para tener gente nueva con quien compartir hipo, que obviamente las personas que están se fortalezcan. Pero que también haya gente más nueva, queremos más socios, ¿no? Va a sonar redundante, pero sí, más socios, necesitamos llegar a 1 millón, vamos a llegar a 1 millón, entonces hay más gente que necesitamos para compartir, ¿no? Y también la tercera va a ser autodescubrimiento. Autodescubrimiento porque. Bueno, al menos a mí en este año sí me empecé a reflexionar un poquito en el, ¿crecí o no crecí? Sí, crecí. Inclusive me remonté hasta antes de pandemia, en el 2018. Muy personal, esto es muy personal, muy, muy personal. En el 2018 yo empecé como fellow presencial, porque antes era fellow de las sesiones long distance. En el 2018 empecé con presencial. En el 2019 tenía un año de socio, de ser fellow, o sea, de presencial, normal. Era poquito, estaba chiquito. En el 2020 empezamos en pandemia. O sea, casi que al año y medio de empezar a ser fellow. ¡Pum! ¡Pandemia! ¡Bye! Entonces, todos estos años de pandemia, otro cambio, otro cambio. Y sin darnos cuenta, ya pasaron 6. Ya pasaron 6 años, yo tengo 6 años de fellow, y el volver a retomar las sesiones presenciales para mí es ese autodescubrimiento en el que voy a darme cuenta qué tanto crecí en estos años que tuvimos estos movimientos, ¿no? Estos cambios. Entonces, es emocionante y a la vez es así como, oh my God, era. Entonces, es emocionante lograr autoconocerte y ver qué tanto cambiaste y qué tanto creciste, y yo siento que en el 2024 se va a dar eso más. Así que tomo ahí. Palmas para Lai, por favor, palmas, palmas. Arigato, Lai, gracias por compartir. Y pues, digo, ya que estamos aquí, pues tendría que dar mis tres palabras, yo creo, ¿no? Sí. No, creo que sí. A ver, Ian, ¿tú qué piensas? ¿Tú cómo te sientes? Yo creo que una de mis palabras de cómo quiero que sea mi año sería oportunidades. No solo de que las haya, sino de tomarlas. Creo que eso es algo importante. A veces no las vemos, pero hay que tomar las oportunidades que se nos presentan. Entonces creo que me gustaría tener un año donde tome esos riesgos de tomar oportunidades nuevas. A ver, otra sería crecimiento. Creo que me gustó mucho esa parte de este año que pude crecer más como persona, tanto dentro como fuera de Ipo. Entonces creo que esa parte de crecimiento quiero que siga estando presente el próximo año. Y como ya hablamos antes, el ser mejores, entonces superación. Yo creo que una vez que ya te das cuenta de que puedes cambiar, de que puedes hacer cosas mejores, de que puedes superarte a ti mismo, pues quieres más, ¿no? Suena muy ambicioso, pero así es, así es. Entonces es como, creo que esa parte es como, quiero superarme, quiero hacer más cosas. Entonces, eso quiero que esté presente en mi próximo año. Y sí, porque vas a ser fellow. Sin miedo. Sin miedo al éxito, amigo. Así es, Light. Y pues antes de ya pasar a lo final, Light, tengo una última dinámica contigo. Claro que sí, cómo no, a ver.
Porque Lai, tú nos puedes compartir qué es esto. Ay, espérate, por aquí tengo uno. Aquí está. Espérate, nada más me voy a quitar mi fondito porque luego de repente como que se atora. A ver. ¿Cómo tenés? Producción, gracias. Ok. ¿Qué es esto, chicos? Esto es un daruma. Mina san daruma. Shinanai. Daruma, banani. Bueno, yo lo que conozco del daruma es que es como un dios o algo así, pero lo interesante de esta figurita que se llama daruma es que tú le pides deseos. ¿Sí? Es como la lámpara maravillosa. Tú le pides un deseo, algo que tú quieres lograr, como ver un gran deseo, y le dibujas un ojo. Le dices un ojo y le dices, o lo piensas, no te voy a dar el otro ojo hasta que no me cumplas mi deseo. ¡Vámonos! Entonces, pues el daruma de alguna manera tiene que hacer tu deseo. Es muy interesante, ¿no? Esta cuestión de la cultura. Como dato cultural, no sabían ustedes, pero cuando yo inicié en IFO, me regalaron un daruma de Japón, lo primero que me regalaron, y me explicaron de qué se trataba. Y yo le hice un ojo a ese daruma. Y yo pedí un deseo. Se me cumplió. Uno de los deseos, mi deseo fue ir a Japón, viajar a Japón, porque nunca había ido a Japón. Yo quería muchísimo ir a Japón, nunca había salido más que a Estados Unidos, y eso del shopping aquí al paso, que somos de Chihuahua. Y yo quería viajar al conocer el mundo y quería conocer Japón. Entonces, y se me cumplió muy rápido porque empecé en el 2008, en diciembre, y para el 2009, abril, ya me estaba en Japón. Hubo muchas cosas que tuvimos que hacer para que ese viaje se diera. Y es interesante, se me cumplió. Así que sí sirve, chicos. Vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a ponerle nuestro ojo al daruma. ¿Nos vas a compartir cuál va a ser tu deseo? Sí, pues es que... Bueno, de hecho, creo que si no es así como cuando cumples el deseo de... Digo, pides el deseo de cumpleaños de que de que si lo dices no se te cumple. Yo digo que sí lo vamos a decir. Aquí está. Ya tiene su ojito. Aquí está. Y aquí está. También mi daruma ya tiene su ojito. Ahí ya se le ve. Ojito rojo. Este va. Bien grande. Entonces no te voy a dar el otro ojo hasta que no me cumplas mi deseo. A ver, like, ¿cuál va a ser tu deseo ahora, de este año? Ay, estuve pensando varios. Pero este deseo va a ser un poquito como el de antes. Quiero volver a Japón. Realmente quiero volver a Japón. Quiero volver a vivir la experiencia de estar en una sesión de Japón. De ver amigos, de reencontrarme con gente. Porque ha sido muchos años, 15, de estar aquí en IFO y de recibir personas en la casa. Tener hermanos, de tener hijos, de tener mucha familia internacional. Entonces, ustedes saben, en IFO, cuando recibes a alguien en casa, pues es tu familia para toda la vida. Pues quiero volver a ver a esa gente y me encantaría volver a ver en Japón. No voy a Japón porque los monumentos y que la comida, o sea, sí, pero no, es la gente. O sea, sí, pero no. Es la gente, es volver a participar en IFO de allá, esa vibra, ¿no? Esas energías. Ver otra vez y estar allá en ese ambiente multilingüe de IFO, así que vamos a Japón, amigos. Eso es todo, like. Buen deseo. ¿Y tú, Ian? Pues fíjate que yo te copié, like, porque mi deseo también es ir a Japón. Entonces, vámonos a Japón, like, vámonos. Y no nos dijimos, acabo de mencionar aquí, amigos que están viéndonos en live, en Facebook y en YouTube, no nos dijimos el deseo. Cuando Ian y yo hacemos esta actividad, este sentaji, no nos decimos las cosas, ¿verdad? O sea, no, las preguntas son estas. Y no nos platicamos, no nos ponemos de acuerdo. No, o sea, a veces sabemos que nos compartimos qué preguntas, qué temas va a haber, pero respuestas y todo eso no sabemos. Entonces, todo lo que se escucha es natural. Vámonos con el miguero. Nos vamos todos, Lai. Like. Miren, aquí está. Así es, entonces aquí está. ¿En qué fecha, Lai? ¿En qué fecha? Ay,
Ponle fecha a tus sueños. Ponle fecha a mi sueño, yo quisiera que fuera en el 2025. 2025. En el 2025. En el 2025. Es que en el. Espera, 24, 25. Estoy entre el 2025 y el 2026, porque en el 2026 cumplo 50 años. Aunque usted no lo cree, amigos, tengo 50 años. Tengo 47. Entonces me encantaría poder celebrar mis 50 años en Japón. La verdad. Ya, la mitad, no menos de la mitad, más de la mitad. Bueno, mi abuela vivió hasta los 100, entonces si me comparo con mi abuela, me quedan 50 años más. Esperemos, esperemos que sí, like. Así, entonces. Bien, like. Ya dijimos, ¿Y 2000. tú? Yo diré 2024, like. Pero todavía segunda mitad de 2024, no tan pronto. Después del Congreso podemos empezar a hablar de fechas. Imagínate un Congreso sin la cara de Fly. ¿Qué puede pasar? Un congreso sin la cara de Ian, pues No se no, puede, ¿no? si fuera sin cara de Ian, no, pues no. No, pues no. Excelente, muy bien. Pues, señorita Lairén, creo que será todo por el Sendaki el día de hoy. Muchas Así gracias es, también a todos amigo. los que nos vieron. Si nos quieren compartir imágenes de cómo pintaron a su Daruma, si quieren ponernos cómo quieren que sea su próximo año en Ipo, a dónde quieren ir, qué quieren hacer, qué quieren lograr, pues también pónganlos ahí en los comentarios. Y, pues, Lai, nos puedes compartir rápidamente. Bueno, no sé si sea lo que se comparte el día de hoy, pero si tenemos todavía fechas importantes el próximo año, los workshops. Tenemos los workshops, sí, cómo no, tenemos los workshops de CC4F, donde vamos a estar participando. Tenemos la imagen, producción, o tenemos la Producción la va a foto. poner en la postproducción de esto. Pues Excelente, entonces aquí en ahí postproducción. está viendo la imagen. Aquí se está viendo la imagen, excelente. Esta es la imagen, estas son las fechas de los workshops de CC4F. Para los que estuvieron participando en CC4F, pueden registrarse a estos workshops. Estos workshops son un plus de CC4F. Es un extra que seguimos disfrutando en enero, en febrero y en marzo. Entonces el próximo va a ser en enero. Aquí viene la fecha. Los esperamos, regístrense, por favor, va a estar muy interesante. Vamos a retomar muchos temas de que vimos en CC4F. Sentakis, más sentakis. ¿Y qué más? Bueno, pues otra fecha importante, así que en este momento les compartimos, es que la próxima semana, próximo miércoles, que ya es enero, vamos a celebrar, vamos a dar el abrazo de año nuevo, muchachos. Enero 3, miércoles 3 de enero, regresamos con Sentakis, ¿verdad? En vivo y a todo color de Ahora nuevo. sí en vivo, ahora sí va a ser en vivo. Ya vamos a retomar el 3 de enero con un Sentaki en vivo, así que esperen nuevos invitados, nuevas cosas y iniciar el año con mucha energía. Eso es todo, Lai. Así que pues ya saben, si ustedes participaron en CC4F y no se acordaban de los workshops, ahí está la información. Y si usted no participó en CC4F, pues participe el próximo año en CC4F para que también pueda participar en todo. Y pues ya saben, regresamos en enero con nuestros Sentakis en vivo, ya de nuevo como estábamos todos acostumbrados. Así que pues, ¿te parece, Lai, si nos despedimos haciendo Saichen? Sí, pero vamos a darles unas palabras de año nuevo, chicos. Ah, A unas todos palabras. nuestros amigos de Japón, Minasan, Juan Tomía, Kemashite, Omedeto. Un abrazo muy grande, un año muy hermoso este 2024 y un año lleno de disfrute. De disfrutación, de disfrute. Vamos a Disfrutancia. disfrutar mucho. Así es, ese es el mensaje para este próximo año. Disfrutar al máximo todas las cosas que hacemos en Ipu, todas las. Todo lo que logremos, lo que hagamos, los idiomas, los amigos, los intercambios, las actividades, todo, 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 siempre disfrutarlo al 100. Por favor, onegai shimasu. Minasan, onegai shimasu. Tanoshimimashou. Ippo arigato. Muy bien, Lai. Y yo voy a complementar solamente diciendo muchas gracias a todos los que nos han acompañado en este proyecto del Sendaki. Ya estamos aquí
Y seguiremos aquí un buen rato más. Entonces, muchas gracias a los que se conectan tanto en Facebook como los que entran al Zoom con nosotros. Entonces, aquí seguiremos y muchas gracias por ese tiempo que nos regalan y que pues estamos disfrutando todos juntos. Sigamos disfrutando de más chismecito, de más senta aquí, de más movimiento este 2024. ¡Goy! ¡Arigato gozaimashita! ¡Y vamos a hacer saite! ¡Ay! Pero en japonés. Una, dos, tres. Sayonara, sayonara, minasan. Sayonara, sayonara, matarimashita. Sayonara, 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 minasan. Sayonara, arigato gozaimashita. ¡Kemashita medeto! ¡Happy New Year! ¡Nos vemos!